damn Amigos, buenos y fabulosos días. Yo soy Gaby Morfrank y esto es si tú de que la giras, porque en esta vida todos tenemos que chambear. Hoy nos acompaña en el estudio un compañerito actor y director de una institución importantísima para el teatro en México, de Apeirón Teatro, que nos viene a hablar de su nueva puesta en escena, de las nuevas cosas que traen, que es Festín Voodoo, una obra de teatro compuesta de tres historias cortas que prometen helarnos la sangre. Recibimos con muchísimo gusto a Esteban Montes. Bravo. ¡Hola, pues muchas gracias por, por invitarme, por estar, darnos este espacio aquí para pues, promocionar esta, esta puesta en escena como ya la presentaste muy bonito. Y bueno, pues. Nombre, no, Esteban, muchas gracias a ti, gracias por, por estar acá en el foro. Y cuéntanos, cuéntanos de qué se trata Festín Vudú. Bueno, Festín Vudú es una puesta en escena formada de tres pequeñas eh, obras, obras cortas. De, pues, con temática de terror, escritas por Samantha Gómez, que es una dramaturga joven, dramaturga y guionista de cine también. Eh, que le interesa mucho el género del terror. La característica que tiene, bueno, el, eh, hablando del género del terror, pues hay como muchas posibilidades, ¿no? Esta parte más este, melodramática, más como de, de pensar en, el, en la lucha entre el bien y el mal, por un lado, y por otro esta otra esta otra faceta que es como de este tipo de terror que que, que tiene como una, un trasfondo oscuro que plantea cosas como, eh, digamos que nos resultan catárticas porque nos revelan partes eh, no conocidas o que no queremos ver del ser humano. Claro, no. También esta parte de, de que hay que tener cuidado con lo que uno desea, no? Con lo que uno quiere. Exactamente. Entonces un poco esto es lo que le interesa a Samantha y entonces lo que lo que plantea estas tres obras es una exploración sobre el carácter de las personas. Entonces en la primera que se llama eh, Hoy sí quiero festejar vemos la historia de una familia que de, de clase media baja y vemos pues eh, todas las cosas que van pasando en su vida cotidiana y es una vida pues bastante infeliz eh, porque bueno ella es una mujer de alguna forma que ha sido descuidada como madre y entonces pasa una serie de cosas con el, cuando el niño era cuando su hijo era pequeño y bueno pues hay una relación familiar muy hostil no todo el tiempo están pasando cosas como muy muy este desagradables y todo este ambiente se va volviendo más enrarecido más enrarecido hasta que viene un cambio total que vamos se va a ir revelando a lo largo de la obra no así una serie de cosas extrañas hasta que al final esta parte extraña digamos que toma a los personajes por sorpresa y, y bueno pues ocurre lo que, claro. lo que va a ocurrir esta, esta exploración no de la condición humana de de las zonas oscuras del carácter no de esta parte que no que un todos tenemos no porque además eso es lo que se vuelve un poco aterrador no que, que uno sí siente esta parte así como que puede ser agresiva que, que uno se va guardando la rabia de cosas y de repente cuando explota pues se vuelve. Claro. Terrible. Oye, cuéntanos, porque veo también que hay como elementos escenográficos, ¿no? Que construyen toda esta atmósfera terrorífica. ¿Cómo construiste la obra en, en esos efectos, ¿no? En efectos sonoros y visuales. Sí, pues eh, tomamos, eh, era un espacio, una escenografía que ya habíamos eh, planteado para otra obra, que tenía este como carácter expresionista, pero en este caso continuamos con este carácter expresionista, esta sensación como de, de agobio. Pero la, lo bueno del espacio es que es muy noble. Entonces eh, se crea, primero, para la primera obra se creó este departamento de clase media y se plantea como una, una especie de recreación muy detallada ¿no? de la, del ambiente, de la vida real. Entonces se ve esta casa miserable, ¿no? una, una casa miserable, medio abandonada. Luego, eh, eh, en la, en las primeras, cuando empezamos a trabajar la obra eran dos textos nada más. Sin embargo, para pasar del primero al, al segundo... Necesitamos mucho tiempo porque hacemos todo un cambio escenográfico muy grande, de, bueno, de la ambientación del espacio. Entonces eh, se escribió otro, Samantha escribió otro monólogo que hace un actor sale el público con el se los lleva el, 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 el actor al público mientras él está haciendo su monólogo. Nosotros hacemos todo el cambio. Qué padre. Entonces eso hace como como la obra interactiva, ¿no? Exacto. Que incluso cambies de espacio para continuar viendo la obra y ver. Una historia diferente, o sea eso lo hace como interactiva está padrísimo esto sí exacto y bueno y la, y la última obra pues eh, es, ocurre es una bruja que hace pues trabajos de estos este de magia digamos no blanca sino negra y entonces pues lo que estamos viendo es este a un hombre que viene a reclamar por un trabajo que no le pareció y lo que vemos es que en realidad él se aterra mucho porque básicamente. Eh, se da cuenta de lo que él quería y que lo que él quería se realizó aunque él no se había dado cuenta de lo que él quería. Claro, ¿verdad? Porque a veces la magia es poderosa y a veces los trabajos sí salen, amigos. A veces sí, sí salen, son efectivos y luego nos arrepentimos de haberlos pedido. Exactamente. Y bueno, pues ya como las consecuencias fueron fatales, pues ya no había manera de, 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 de resolverlo, ¿no? <laughs> Para ¿Qué esta parte, en, la, en la, lo que decías de la escenografía... Ángel Caballero, que, que es un excelente artista visual y, 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 y cineasta, creó unos, unos muñecos budus que son muy, muy, muy impresionantes. Ah, claro, ¿no? Que son de los personajes de, de la obra. De la obra, que salen ahí, esos, esos muñecos. Y bueno, pues eh, no voy a exponer más lo que pasa, pero. Esta es, la, es como toda la ambientación que se va creando. Entonces, es un solo espacio, pero pues cambia completamente, ¿no? Y es como mucho también esta visión del cine, ¿no? Tiene como mucho esta sí. visión cinematográfica. Sí, digamos que la apuesta sí tiene mucho de esta, de esta visión cinematográfica. Eh, y bueno, pues en relación a la… Bueno, el text, los textos los escribió Samantha en el taller de Fernando Martínez Monroy. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo, cómo surgió? Porque aparte eso está padrísimo, ¿no? Que le den posibilidad a las personas que van a los talleres, a los nuevos creadores de después presentar sus obras. Está claro. Padrísimo. Sí, es que cuando las escribió Samantha, pues todos estábamos fascinados, ¿no? Con cómo quedaron. Y Fernando le ofreció que, pues, lo más pronto que se pudiese, porque estábamos en pandemia, eh, las, las las estrenamos en Apeiron Pero bueno, Fernando falleció lamentablemente, pero nosotros continuamos con este compromiso, porque las obras son muy fuertes, son muy poderosas, sí. están está muy bien escritas. Samantha es una una dramaturga eh, de una capacidad de síntesis muy grande. Y de... que además también ya, ya, ya ha ganado premios, ¿no? También sí. del Festival de Cine. Sí, efectivamente. Eh, justo al, al tiempo que nosotros montábamos esta obra, ella escribía un guión para, un, para, una, el, el, para presentarlo a una convocatoria del Festival de Cine Macabro, que también es cine de terror, y le dieron el apoyo. Y este año, eh, pues como compañía también apoyamos la, la realización de este cortometraje. Y se estrenó este año y ha tenido ya eh, bueno ha, ha participado en varios festivales <coughs> aparte de Macabro y ha ganado ya varios premios internacionales uno en en en, en cómo se llama en California y otro en wow. Alemania el, el el cortometraje se llama El inquilino este esperemos que próximamente vuelva a regresar por acá para que lo puedan ver pero bueno, eh, eh, esto nos habla un poco de la de la capacidad que tiene Samantha, ¿no? que es una, una claro. muy, muy brillante escritora. Oye, cuéntanos con es? respecto a, a esto que, que te comentaba, ¿no? De Aperion, ah, ¿cómo son un semillero de talentos en realidad, ¿no? Son un sí. semillero de talentos. Bueno, sí, es que eh, básicamente, eh, digo, decía yo que estas esta obras la escribió eh, Samantha en el taller que tenía Fernando Martínez Monroy de Dramaturgia. Nosotros continuamos con este taller y, bueno, la idea es básicamente, sí, como dices, apoyar la generación de, de, pues de nuevos talentos, que siempre siempre hay de verdad una cantidad de gente muy talentosa, que a veces eh, cuesta trabajo encontrar un espacio, ¿no? Claro. Sí. Eh, y lo que se vuelve interesante en este caso, lo que planteaba Fernando y que hemos seguido trabajando así, pues es un poco respetar la visión que el autor tiene. Es decir, que aprenda a escribir, por supuesto, que entienda lo que es la dramaturgia, claramente el teatro. Pero, pero, respetando el universo que él está generando y en este caso, pues el universo que Samantha tiene es este, este, este mundo oscuro, este mundo del, del terror. Que además, eh, lo que es muy interesante en la manera en que lo plantea es que hay una visión muy fresca. La, 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 ahora sí que la, el talento dramático que ella tiene plantea una, una visión como muy irónica. Es, una, es un punto de vista. No es una obra de terror que sea de o parece algo, sino es un tipo de obras que te causan terror, pero al mismo tiempo te causan risa. Por real. Por por real y por y por irónico, porque hace unos 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 contrastes muy grandes y casi como es son como chistes de humor negro muy bien planteados, ¿no? Oye, amigo, y cuéntanos, porque digo, para los que no, no conozcan, eh, esta institución de Aperón Teatro, pues ya llevan muchos años el maestro Fernando Martínez Monroy, pues también gran institución del teatro en México, ¿no? Eh, eh, unas aportaciones increíbles a la teoría dramática. Entonces, cuéntanos, ¿qué, qué nos podrías aportar acerca del de maestro? Para quienes no lo conozcan, claro. para quienes no sepan la labor que hacen Apeirón y el maestro, lo que hacía el maestro. Claro, bueno, Fernando Martínez Monroy, pues es es uno de los grandes, eh, digamos, eh, maestros, de, dio clases en todas las escuelas de teatro de, de la Ciudad de México y varias del, del resto del país. Y él, él fue adjunto de la maestra Luisa Josefina Hernández. Y la maestra Luisa Josefina Hernández, por si no lo saben, aparte de ser una extraordinaria dramaturga, yo sin, sin duda diría claro. que la mejor dramaturga sí. que tiene este país, este, aparte de eso, eh, desarrolló toda una teoría, una teoría del drama que eh, Fernando... Eh, continuó trabajando en esa investigación y se dedicó a difundirlo en todas las escuelas de teatro. Entonces, hay como unas, por lo menos unas 10 generaciones de actores y de creadores jóvenes que, que este, fueron, digamos, eh, alumnos y que impactó en todas estas generaciones. Entonces, lo que hemos, y ahorita queremos continuar haciendo nosotros, es dar a conocer todo esto. Y lo hemos hecho de manera práctica, es decir, ya no tanto desde la teoría, que bueno, eso tenemos que seguir haciéndolo pero sí mostrando los resultados, ¿no? Entonces, de alguna forma, este trabajo y otra serie de cosas que hemos estado haciendo, pues nos permiten eh, mostrar la, los resultados del, del, de, ese, de esos 26 años, porque fueron 25 años de trabajo con Fernando. Eh. ¿Tú cuál crees que sea el legado más importante del maestro? O sea, porque... Son muchas cosas, ¿no? O sea, desde su escuela de teatro, sus teorías, sus aportaciones a la teoría, este, su teatro, ¿no? ¿Tú crees sí, sí. que sea la, la mayor aportación? Pues la mayor aportación yo creo que es la posibilidad de enseñar, haber enseñado y, y poder nosotros seguir enseñando eso, a la gente a hacerse responsable de sus vidas, a pensar, a ser act act actores, actrices, creadores escénicos con una visión eh, crítica, de, de todo lo que se hace, ¿no? Porque mucha gente se encierra en, en o en ideas o en la idea que tiene de lo que tiene que hacer, pero no observa la realidad y no y no, no se va perdiendo como esta capacidad de ser críticos con respecto a su propio trabajo y con respecto al trabajo de lo, lo que se hace en general. Crítico no quiere decir crítico, no sino esta posibilidad de analizar las cosas, de pensarlas y de encontrar caminos y vías nuevas para, yeah. para experimentar. Yo creo que esto es lo que, lo, el legado que Fernando ha, ha dejado y la posibilidad siempre de estar pensando, de refrescar la, 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 el punto de vista y de aprender a mirar la vida de una manera renovada todo el tiempo. Wow. Qué hermoso que a pesar de que ya no está, ustedes puedan seguir con, es, con esto, ¿no? Continuar este legado que él tenía. Eh, cuéntanos dónde van a estar, fechas, claro. lugares. Estamos presentando esta obra, eh, Festín Voodoo, los martes a las ocho y media de la noche en el, foro, en el espacio urgente 2 del Foro Shakespeare. Ahí hemos estado realizando una, una, una temporada de repertorio y ya con esta obra cerramos este año estaremos hasta el 26 de diciembre o sea nos quedan eh, dos funciones más eh, pero bueno pues eh, encantados de que vayan por supuesto les aseguro que se van a divertir eh, y bueno que se van a asustar también es una experiencia eh, pues como ya dijimos eh, interactiva de alguna manera y que y que además resulta eh, muy emocionante y muy divertida pues ya lo saben, amigos. Entonces, si ustedes quieren ir a ver Festín Vudú, pues ahí tienen las fechas. También puede consultarlo a través de las redes de Apeirón Teatro. Eh, también ahí, lo, ahí puede consultar las carteleras para que se entere de cuándo van a hacer las obras y vayan al teatro a ver buen teatro. Sí, los esperamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias, Esteban. Pues los invitamos, amigos. Recuérdanos las redes sociales. Claro, Apeiron Teatro, estamos en Facebook como Apeiron Teatro, en Instagram como Apeiron Teatro AC y en TikTok como Apeiron Teatro. Aparece el código QR en sus pantallas para que lo puedan escanear y meterse a la página y ver las obras y la oferta de, de cartelera que nos tiene Apeiron Teatro. Pues muchas gracias muchas Esteban, gracias, muchas gracias, un honor tener a Esteban y venir a hablar acerca de Apeiron y de todo el legado de Fernando Martínez Monroy y de esta obra tan fabulosa que es Festín Vudú a la que los invitamos amigos. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por apoyarnos, recuérdenos también. Recuerden también dar like, comentar y compartir, porque es gracias a ustedes y a su apoyo que podemos seguir haciendo esto. Y también, si tú tienes un emprendimiento, un negocio, una carrera que quieras venir a presumirnos, pues este es tu espacio, amigo. Escríbenos, escríbenos al programa, al Facebook de Itú de Que la giras y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Pues muchas gracias, Esteban. Muchas, muchas gracias. gracias por venir. Los invitamos al teatro a todos. Y pues muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Acompañarnos hoy en este programa. Yo soy Gaby Morfrank. Esto fue Tú de que la Giras, porque en esta vida todos tenemos que chambear. Nos vemos el próximo miércoles. Besos y versos.